Noticias de Iglesia. Amigos de Cristo Visión, nos encontramos acompañando con Monseñor Rubén Salazar, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor Rubén, las últimas declaraciones del presidente Santos, ese pensamiento de la Iglesia, ¿cuál es ese pensamiento? Nosotros hemos recibido esa comunicación del señor presidente con esperanza y con alegría. Una esperanza grande porque estábamos verdaderamente ansiosos de que el señor presidente anunciara que ha dado pasos firmes hacia el inicio de conversaciones y por lo tanto de posibilidades de un proceso de paz. Y alegría precisamente porque esa esperanza hace posible el que nosotros en este momento veamos que venciendo todos los escepticismos, todas las desesperanzas que nosotros podamos tener en nuestro corazón, ahora es posible la paz y que hay que construir la paz. Precisamente los colombianos ahora nos preguntamos eso, ¿cómo hacer para que no pase lo mismo el Caguán? Yo pienso que la historia se repite solamente cuando se ignora, y el país es muy consciente de los errores que se cometieron en oportunidades anteriores, y por lo tanto no vamos a repetir eso. Lo ha dicho claramente el señor presidente Santos, ha dicho que él está comprometido en no repetir los errores que se han presentado. Y eso hay que creérselo a él. Y hay que creerle también de que él quiere verdaderamente dar fin al conflicto armado y que por lo tanto va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr, por medio de las conversaciones, por medio de las negociaciones, el fin del conflicto y la paz para el país. Rubén Salazar, el mensaje a los cristovidentes para que también se vinculen a apoyar esos procesos de paz. Sí, yo pienso que todos los colombianos debemos, en primer lugar, tener una actitud positiva, una actitud de esperanza, una actitud de convencimiento de que la paz es posible y que tenemos que construirla. En segundo lugar, si somos creyentes, si somos católicos, tenemos que orar por la paz. Nosotros sabemos perfectamente que Cristo nuestro Señor nos trajo la paz con su muerte y con su resurrección, pero hay que implorar la paz del Señor. Para eso la oración es fundamental. Y en tercer lugar, yo pienso que cada uno de nosotros puede poner un poquito de su parte para lograr la paz. Cada uno cambiando ciertas actitudes, logrando un verdadero cambio en el corazón, comprometiéndose en procesos de fraternidad y de solidaridad, puede crear ese ambiente de paz que todos necesitamos. Señor Rubén Salazar, en Cristo Visión. Queridos cristovidentes, continúen con toda la programación de nuestro canal. Noticias de Iglesia.